Según el director departamental de Educación, Miguel Reyes, las disposiciones del ministerio se emanan a partir de mejorar la enseñanza y evitar vacíos en tiempos laborales por parte de directores y maestros. Sí, también la parte pedagógica, que el director tiene que estar en el aula acompañando al docente, ya no mucho administrativo, no, que más enfocado a la parte pedagógica, que es lo que necesitamos en nuestros niños y niñas, pues que haya un crecimiento psicológico, mental en ellos, y ya no se vale mucho perder clase, ¿no? que el niño esté ocupado prácticamente. De lo que se trata, aseguró el director departamental, es que los alumnos aprendan más, ocupen su tiempo en el aprendizaje y hacer una enseñanza personalizada. Si hay un docente que no asista por X o Y motivo al centro escolar, pues hay otro equipo ahí que retome, pero que los niños no anden en la calle, ¿no? Que esos niños siempre se mantengan ocupados dentro del centro escolar. Y este año no se pretende perder muchas clases, como quizás se había visto en otros años anteriores. Por lo tanto, pues eso es lo que estamos haciendo ahora, dándole lineamiento para que ellos tomen en cuenta también que nosotros como dirección departamental estamos a la mano con ellos. Se acabaron los compadrazgos en los centros escolares, donde directores y maestros se ponían de acuerdo para dejar las aulas y alumnos por cuestiones ajenas a sus trabajos, dijo el director. Por eso, los centros educativos serán supervisados constantemente. Ahora, nosotros primero con el director. Si el director es parte de eso, pues también ya vamos a dar a tener las consecuencias de que lo vamos a denunciar ante la Junta de la Carrera Docente. Vienen auditoría también de San Salvador a verificar todo esto, a nuestro trabajo y el trabajo que se está haciendo en cada centro escolar. La asamblea de directores de los diferentes centros educativos se realizó en las instalaciones del Centro Social Municipal de San Francisco Gotera. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazán para Telenoticias 21. Jorge Álvarez.